Bienvenidos, les saludamos desde Castilla-La Mancha. Mi nombre es María García. Pasaremos en la próxima hora juntos hablando de cultura, de tradición, de historia y, sobre todo, de Semana Santa. Una Semana Santa que en Castilla-La Mancha trasciende más allá de lo que conocemos como una celebración religiosa. Hablamos de un evento arraigado en la historia, en la cultura y en la identidad de nuestra región. Cada año, las calles de los pueblos, de las ciudades, se convierten en escenario donde se entrelazan la fe, la tradición y el arte que tenemos en esta tierra. Desde esas imponentes e impresionantes procesiones hasta las representaciones teatrales de la Pasión de la Semana Santa de Castilla-La Mancha, una manifestación cultural que merece ser contada y para ello tenemos los próximos minutos por delante. Con nosotros en los estudios de Es Radio Albacete Castilla-La Mancha tenemos a una profesora, historiadora del arte y colaboradora también en un espacio de viajes que tenemos en esta casa en Albacete, Cristina Rodríguez. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días María, encantada de estar aquí. Pues la verdad que vamos a hacer un recorrido fantástico que hemos preparado por cada una de las provincias de esta tierra. La Semana Santa, cuando estábamos eh, preparando este programa, nos hemos dado cuenta de otras muchas cosas que quizá en nuestro día a día uh -huh. no, no no éramos conscientes, ¿no, Cristina? Como que, ¿Qué valor tiene la Semana Santa en esta pues, tierra? Pues aparte del valor religioso, que es el origen de todo y que no hay que olvidar, pero más allá de la fe de cada uno, de la forma de vivirla, no hay duda de que enraiza con lo, las tradiciones más antiguas casi de las que podemos disfrutar en nuestra tierra castellano-manchega. O sea, se remontan a siglos de antigüedad y se disgregan por toda la comunidad autónoma, lo cual es muy sorprendente cuando buscas y encuentras muchísimas cosas. Bueno, eh, cosas curiosas que les vamos a ir contando porque la Semana Santa va mucho más allá de las procesiones que todos conocemos eh, y que estamos viviendo ¿no? en España durante estos días. En Castilla-La Mancha hay momentos especiales que se traducen en qué, Cristina? Pues cuéntanos. Mira, desde pasiones vivientes, procesiones que no pueden faltar, pasando por tamboradas, como decimos por aquí. Y llegando hasta juegos. Fíjate sorprendente ¿Qué tiene no, los que ver juegos. los juegos con la Semana Santa. Pues tiene que ver tiene que ver algún juego que solo se celebra es una tradición absolutamente profana que solo se celebra en esta época del año. Para que ustedes se hagan un poquito una idea sepan que eh, dentro de la categoría de interés turístico regional encontramos eh, pues muchas de estas procesiones de Semana Santa por ejemplo en Albacete pues está declarada de interés turístico regional Agramón Chinchilla de Monte Aragón El Bonillo La Roda Pozo Cañada y a Robledo. Si nos vamos a Ciudad Real encontramos las caras de Calzada de Calatrava, que hablaremos uh -huh. de ello, Campo de Criptama, Daimiel y Villarrubia de los Ojos. Pero en la provincia de Cuenca tenemos esa representación teatral de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en Motilla de Palancar o la Pasión Viviente y la Semana Santa de Tarancón, uh -huh. una provincia que ya con su casco histórico es lo verdad. dice todo, Cierto. ¿verdad, Cristina? Maravillosa, Cuenca. Vamos a hablar también de Guadalajara, que tiene esa fiesta de la pasión viviente y la Semana Santa de Guadalajara, o procesiones de Semana Santa, como la de Carmena, Corral de Almaguer, Quintanar de la Orden, Tarabela de la Reina, Villacañas y la representación de la Pasión de Cristo en Villanueva de Bogás o en La Guardia, que están en la provincia de Toledo. De interés turístico nacional, pues tenemos la Semana Santa de Albacete, la de Ciudad Real, la de Ocaña, la de Toledo, la de Tobarra o la de la Ruta de la pasión de Calatrava, pero también tenemos declaradas de interés turístico internacional y que posiblemente muchos de ustedes las conocen y las saben muy bien. La Semana Santa de Cuenca, la Semana Santa de Toledo, la Semana Santa de Ellín, en Albacete, uh -huh. que además sepan que cuenta con la declaración de sus tamboradas como bien de interés cultural y material y como patrimonio cultural y material de la humanidad por la UNESCO, al igual que la tamborada de Tobarra, en Albacete. Y estarán diciendo, estáis todo el rato diciendo, Siendo tamborada y no tamborrada. Efectivamente, que sería. Lo correcto. Lo, lo correcto. <laughs> pues bien, es que en esta tierra, en Castilla-La Mancha y en concreto en la provincia de Albacete, le llamamos así. Son las tamboradas y, por ejemplo, así, cifras que voy a dar, Cristina. Mm -hmm. vale, 20.000 tamborileros van a estar en la tamborada de Gin. Se dice ¿Qué pronto. Te parece? Eh. Se dice pronto. Pero este fin de semana, que se cambia la hora, no lo van a hacer en Tobarra. ¿Ah? Por ejemplo, ah, vale. ¿sabes por qué? ¿Para tocar más? Efectivamente, no porque menos. ellos tienen <laughs> establecido 104 claro, horas es. interrumpidas de uh -huh. toque de tambor. Uh -huh. Entonces, si cambiaran la hora, sería una hora menos claro. para poder tocar el tambor. Claro. Con el fin de poder cumplir las 104 horas bueno. interrumpidas, uh -huh. se ha creado un, band un bando que se ha comunicado a los ciudadanos de que la hora será cambiada 24 horas más tarde vale. para poder Muy hacerlo. Bien. Como curiosidades que les hemos <laughs> lanzado ya en este programa especial, de Semana Santa de Castilla-La Mancha, pero arrancamos con nuestra historiadora del arte que nos va a contar muchísimas cosas y curiosidades para ustedes sobre la Semana Santa de Castilla-La Mancha. Venga, pues vamos va. a ello. Vámonos a la comarca de la Alcarria, esa comarca que recorrió Cela hace muchos años y que hoy podemos seguir utilizando ese maravilloso viaje a la Alcarria como guía. No sé si Cela paró en Semana Santa, en Semana Santa por en de la Encina que tiene un nombre curiosísimo ya del pueblo, pero sí que es cierto que allí se celebra una de las pasiones vivientes más integradoras, por así decir, aunque solo fuera de toda Castilla-La Mancha, porque hay unos 150 habitantes y participan 130. ¡Qué maravilla! Es decir, todo el pueblo. Todo el pueblo. Eso sí, se llena de visitantes. Ya recomiendan en la propia página web de Turismo de Castilla-La Mancha que la gente vaya con tiempo, que aparque con tiempo, porque eh, se celebra... Durante la mañana del Viernes Santo en dos puntos estratégicos, la plaza mayor del pueblo y un montículo que hay a las afueras que hace como el Monte Golgota, como el monte donde crucificaron a Jesucristo. Todas las voces que se oyen, toda la narración, los diálogos, es absolutamente en directo. Salvo la música que está grabada, los actores actúan, preparan sus vestuarios. Y realmente es una de esas fiestas maravillosas porque todo el pueblo participa. O sea que fíjate tú en un pequeñito pueblo de la Alcarria, qué maravilla podemos encontrar. Bueno, pues esa interpretación teatral de esa pasión que es algo maravilloso. Exactamente. Más Tam cosas. Sí, también encontramos otras pasiones vivientes en Villanueva de Bogas, que tú has mencionado antes, y en Tarancón. Es decir, uh -huh. que esa forma de representar la pasión, de hacer partícipe a todo el pueblo y de hacerlo sentir especialmente a los visitantes, ya que es algo muy vivido, pues se distribuye por toda nuestra geografía, que realmente es muy, muy rica en tradiciones, como acabas de decir, ¿vale? Todo está en Guadalajara. Esto en Guadalajara. Y en De la Encina, Guadalajara. ¿Vale? bonito pueblo para un nombre, es que me llama muchísimo la atención. Uh -huh. Si queremos eh, recurrir a las procesiones, que son pues la forma más popular de representación de la pasión de Cristo que encontramos por toda la geografía española y sobre todo en Castilla-La Mancha ahora en dos lugares que son patrimonio de la humanidad además, es decir, que nos encontramos unas procesiones muy singulares que pasean arte por las calles porque las imágenes en muchas ocasiones tienen un valor ya en sí, pero además el marco maravilloso de Cuenca y de Toledo, Ciudades Patrimonio, las hacen especialmente interesantes. La Semana Santa de Toledo yo la pude vivir hace unos cuantos años y desde luego es absolutamente maravillosa cuando esos pasos de Semana Santa... Pasan, desfilan o procesionan por el casco histórico de Toledo, que a mí sigue siendo uno de los que más me gustan de toda España. Es que ya no le hace falta nada más no, no, nada, solo por estar nada, ahí, ¿verdad? Yo en recuerdo esa ubicación. Especialmente porque fue una Semana Santa de estas habituales, de lluvia, sol, lluvia, sol. Recuerdo especialmente eh, el paso de las procesiones por delante de la fachada de la catedral, en la plaza del ayuntamiento, con ese marco maravilloso que es, son esas portadas góticas y que ya dices, bueno, es que esto es pura belleza, ya, aparte de las creencias de cada uno, como siempre digo. Y si luego vas buscando recorridos por las calles del casco, alfileritos, etcétera, es que esa calle a mí me encanta el nombre y siempre me acuerdo, pues todavía más bonitas. Y fíjate, entre eh, las procesiones más bonitas destaca la de cristo redentor en el que van desfilando los hermanos de una manera muy austera, portando faroles y cantando el miserere. Qué me bonita. recuerda alguna procesión de mi tierra también austera, muy castellana, que toledo fue. capital. vamos a recordar cuál es tu tierra. Pues tierra salamanca. por eso, <laughs> muy también, también austeros. vivís sí, de una forma sí, muy intensa sí, también y muy austera. por así decir, muy castellana. vale. Qué bonita. los Toledo es una maravilla. Y también hay otra cosa que recomiendo es asomarse a esas iglesias cuando están montando o desmontando los pasos. Eso es muy curioso. Y yo he podido verlo también en Toledo, en San Juan de los Reyes, creo recordar, el desmontaje de un paso de Cristo. Ya no me acuerdo si eran crucificados, si era un Cristo yacente. Pero ver a los hermanos con qué cuidado, con qué mimo se desmontan esas imágenes que tienen en muchas ocasiones gran valor artístico, es una auténtica gozada. Fíjate, todo eso lo cuidan muchísimo en las, en las cofradías, en uh -huh. las hermandades, el tema de la imaginería. Efectivamente. Vamos a hablar ¿eh? durante los próximos minutos sobre la imaginería, porque con nosotros enseguida va a estar eh, Pablo Nieto, es un restaurador ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. De, uh -huh. que tenemos aquí. Bueno, él uh -huh. es murciano, pero sí. está afincado en uh -huh. la provincia de Albacete, más concreto en. En Ellín, que tiene mucha tradición uh -huh. de Semana Santa, y él lleva años dedicado sí. de una forma muy intensa a la restauración de, de imágenes, de grupos escultóricos, etc. Y tiene un valor, un valor, Cristina, sí. incalculable. ¿Cómo cuidan de verdad las hermandades, las cofradías de su imaginería? Claro. Cómo cuidan el, ese momento del ritual de vestir, de sacar los pasos, uh -huh. etcétera. Sí. es muy especial. Es muy especial y además muy delicado porque eh, al final estás jugando con patrimonio propio de las hermandades, pero que es un patrimonio cultural de todos. Como sucede con imágenes, por ejemplo, en Valladolid, en otras zonas de Andalucía, imágenes realmente muy importantes en el mundo del arte y aquí en Castilla-La Mancha sucede igual. O sea. Hay que preservar el patrimonio y cuidarlo, con lo cual las hermandades cumplen esa función especial, no solo de encargo de esas imágenes a lo largo de los siglos, sino de conservarlas para todos. Y es muy importante. Qué bonito. Okay. Qué Recuerdo bonito eh, procesiones como la de la última cena en, en Tobarra Ajá. o en Ellín. Son, son muy especiales efectivamente. de verdad que invito a todos los ciudadanos a que lo vivan una vez en la vida el poder venir a Lleno a Tobarra Cierto. en la provincia de Albacete a poder disfrutar ya no solo de esas tamboradas como decimos hmm. nosotros aquí sí. sino también de los desfiles profesionales y de momentos únicos eh, cuando sacan los pasos efectivamente las como, entradas y las llegadas sí. de los pasos ese cuidado especial las rampas que colocan y en algunos lugares como en estas ciudades patrimonio que te menciono de especial dificultad dada la localización de las iglesias de los templos titulares que están en recovecos, en plazas en, en, con las entradas en esquina. Que dices que esto es un cálculo y una precisión matemática, la que tienen que tener los hermanos, los cofrades, para uh -huh. no dañar las imágenes y para que todo salga bien. En, hay uno de los pasos en Beijing, uh -huh. que solo hay un dedo de diferencia con el suelo. Ostras, y los, los costaleros tienen que sacar el paso. A un dedo, ¿eh? Eso tiene que estar muy ensayado, claro. Por eso Hombre. empiezan meses antes, que a veces se oyen ensayos, no solo de las bandas de música, sino también y especialmente de esos cofrades y de esos pasos porque realmente manejan muchos kilos e imágenes de gran valor pues tú imagínate también estar en Cuenca en Uf. la madrugada del jueves al viernes santo bueno <laughs> eso es impresionante de hecho ellos tienen esa declaración internacional efectivamente y, y tienen un casco urbano pues también le pasa un poquito como a, a ver no voy a compararlo con Toledo evidentemente no, pero, pero tienen zonas maravillosas también propias para poder ver Exactamente. esas y es que además eh, Cuenca a mí me encanta también porque es un lugar que está emplazado en un sitio único, esas dos hoces, ese entorno paisajístico que tiene aparte de toda la riqueza monumental de la ciudad, lo hace absolutamente único, y la procesión de las turbas, a la que yo no he tenido ocasión de ir pero que la conozco Lleva claramente juventud. ¿fuiste? Sí. ¿y qué tal? Pues bien, bien. Lo que pasa es que ha ido evolucionando de ¿Sí? una manera muy positiva. Sí, vale. eh, tuvo una evolución que iba hacia un lado que yeah. la propia, los propios vecinos de cuenca no querían. Uh -huh. Al final se ha controlado muchísimo. Quienes vale. participan, cómo participan, se ha organizado desde hace ya muchos años vale. de una forma, uh -huh. la verdad que impecable y es maravilloso esa procesión. ¿Cómo se vive con esa intensidad y esa devoción? Y llama mucho la atención también en muchas tradiciones comunes en Castilla-La Mancha el uso del ruido y del tambor para llamar la atención sobre la muerte de Cristo, que también en las sí. turbas viene de ahí, ¿no? En tocar clarines y tambores desafinados, nada bien tocados. Para llamar la atención en ese desfile de Jesús, en ese camino del Calvario, justo cuando pasa por la Plaza Mayor de Cuenca, y todos se revolucionan como en torno a Jesucristo, ¿no? Como uh -huh. acusándole de, de ser el rey de los judíos, con esa misma mirada a la tradición cristiana. Así Luego es. también hay un miserere. Fíjate que yo no sabía que el siguiente paso después de pasar por la Plaza Mayor es cantar ya de una manera tranquila y reposada el miserere. Al paso del mismo, de la misma imagen de Jesús Nazareno. Qué del bonito. Jesús camino del Calvario. Sea. Bueno, aquí en, en esta tierra, en, las des, en los desfiles profesionales, uh -huh. hay, hay muchas saeteras, muchas Ajá, mujeres que cantan también saetas y eso es una, una gran tradición que se mantiene. Que además hay gente joven que está, está ahora cogiendo el testigo y uh -huh. me gusta, me gusta mucho. Yo lo he es verdad, uh -huh. hace años. Ahora últimamente no solo estar por aquí. Pero muchas veces en la calle Ancha, en la calle del Tinte, en las encrucijadas así más populares de la ciudad de Albacete se oye cantar y cantan muy bien, ¿eh? Desde a mí me sorprende. Sí. Qué bonito. Pues oye. Sí. Y otra cosa que yo nunca he estado ya va tocando es ir a una tamborada de Gino de Tobarra. Que... Uy, yo te invito a que vayas. Sí. sí. ¿Vale? Además, mira, desde que eres pequeño, uh -huh. cuando te animas a ir y tu familia tiene la tradición sí. de visitarlo, no hay un solo niño sin un tambor. Oye. O sea, es impresionante, además eh, tienen un arte increíble para uh -huh. elaborar los, los tambores, claro, para confeccionarlos, sí, eh, están cuidados al máximo, es una artesanía pura uh -huh. el poder ver esos, esos tambores elaborados que se guardan con muchísimo mimo, uh -huh. con muchísimo respeto y cuidado, para simplemente sacarlos eh, un día en concreto o para un momento concreto de la, de la Semana Santa. Cómo esos 20.000 tambores Madre. rugen a la vez. Eso es increíble. Y tantas increíble. horas. A mí eso es lo que me sorprende. Que sean capaces de tocar tantísimas, tantísimas. horas. Tantísimas. ¿104 en Tobarra? 104 en Tobarra. Sin parar durante que... las procesiones. Que en el tengo entendido que sí paran durante las procesiones. Paran, paran pero, sí, parece... pero es impresionante. Está todo el rato el, el rugir de los tambores uh -huh. en cualquier Madre zona. Mía. Tanto de yin como de Tobarra. Y como en algunos casos incluso hasta sangran los dedos y las manos. Y... Eh, tengo que decirte que no limpian el tambor. ¿Ah, no? Durante. No, de la sangre, ¿Ah, no? de un año para otro. Vale, vale, vale. No, es tradición Qué que bueno. el tambor se guarde como esté y como haya sido en ese momento. Yo tengo conocidos que son de Jin y ya están deseando desde semanas antes de la Semana Santa que llegue ese momento, porque lo viven muchísimo. Dejan cualquier tipo de ocupación, de obligación para ponerse el traje nazareno y salir a la calle a tocar. Debe ser muy curioso y a mí siempre me ha llamado la atención que esa tradición tan propia. De tierras del sureste de Albacete, como Sonellín y Tobarra, también se dé en una tierra. Cercana, pero no tanto en el mapa, que es el Bajo Aragón. Esas tradiciones de Calanda y de Andorra. Claro. De de ahí, el pueblo del Bajo Aragón, que grabó Buñuel ya hace en los años 20, hace casi un siglo, 30 del siglo pasado. Bueno, en Calanda Curioso, fue el, eh? el Guinness de los récords, ¿no? Efectivamente, Lo obtuvieron también. Efectivamente. Y aquí se intentó, ¿Ah, sí? en Medellín se intentó. Y, y no, pero se finalmente no se pudo conseguir el récord de personas tocando la qué bueno. el tambor. Pero fue por muy poquito. ¿eh? Qué bueno, qué bueno, fue me encanta. Muy pues es otra cosa que... Yo debería conocer de primera mano, ¿vale? Porque te, lo tenemos aquí muy cerquita y desde luego es una cuestión especialmente curiosa, ruidosa, llamativa y muy, muy sacrificada también, que yo creo que también hay una parte de devoción, por supuesto, de religiosa, como de sacrificio de no parar de tocar, avisando que muere Cristo y que luego resucita. Efectivamente. O sea que, Son cosas muy, muy especiales. No sé si quieres ir incluyendo o concluyendo mm. con este recorrido que estamos haciendo. Pues de las uh, cuestiones más sorprendentes y que yo reconozco que no conocía es que haya un juego, es decir, una tradición profana. Saltamos de lo religioso a lo profano, pero con motivo de la Semana Santa en las tierras de Calatrava, el campo de Calatrava de Ciudad Real, del que a veces hemos hablado, que tiene tantos lugares maravillosos, tanto recuerdo a la Orden de Calatrava, que fue tan poderosa en el época de Reconquista, y que en Calzada de Calatrava se celebra pues, solamente los Viernes Santos, el Juego de las Caras. Pero la... bueno, que me dices? Sí. El Juego de las Caras, y en Semana Santa. En Semana Santa, una tradición absolutamente profana, un juego de azar, realmente en el que se apuesta dinero, en el que hay un montón de visitantes, y que es tan sencillo como tirar al aire dos monedas de la época de Alfonso XII, eso sí, de cobre de la época de Alfonso XII, de las que dispondrán allí la gente del pueblo, y si salen dos caras, gana la banca. O sea, ganan los locales o quien no apueste, la banca. Si salen cara y cruz, se repite. Y si salen dos cruces, gana por dos el que ha apostado. ¿Qué te parece? ¿Por qué un juego de azar en mitad de la Semana Santa, algo tan sumamente profano? Pues se supone que puede haber dos razones. Una, recordando las 30 monedas de plata, si no recuerdo mal, por las que Judas vendió a Jesucristo, ah. avisando de dónde iba a estar rezando para que le fueran a aprender. O bien, ya una vez ante eh, los sumos sacerdotes y una vez de, ya despojado de su túnica, se la sortearon los sayones y los soldados romanos, se la sortearon a, bien quién se, a ver quién se la quedaba. O sea, una mezcla muy curiosa del dinero en una tradición de Semana Santa súper arraigada y en la que se reciben miles de visitantes de todas partes para apostar en ese juego de las caras. bueno sepan que además en la provincia de ciudad real que estamos hablando cristina y yo de la ruta de la pasión de calatrava uh -huh. este año va a llegar al vaticano Ay, qué bien. mira <laughs> esta ruta es un itinerario histórico religioso y artístico que dura cinco días uh -huh. y que pasa por las principales actividades que desarrolla esta localidad desde miércoles santo hasta el domingo de resurrección ahí en campo de Calatrava incluyendo este juego que a mí me pareció fascinante a Cristina pues sobre Qué todo bonito. por esa mezcla tan profana y tan aparentemente nada religiosa pero que sí que mira realmente al evangelio a la tradición de, de las monedas y que se celebra cada año con una asistencia Enorme de público, yo tengo que fijarme este año. A ver bueno, es. pues después de este recorrido que hemos hecho por las cinco provincias de Castilla-La Mancha para conocer su Semana Santa, vamos ahora con un aspecto importantísimo también de esta tradición y de esta cultura, como es la restauración mm. de las imágenes y los grupos escultóricos. Cristina, muchísimas gracias. A ti, Cristina María como siempre. historiadora del arte y colaboradora de gracias. Radio. Gracias. Gracias a ti. Le llega el turno ahora a la restauración. La relación entre el arte y la religión ha sido profunda y duradera a lo largo de la historia, especialmente si hablamos de la Semana Santa. Hablaremos de las representaciones artísticas y religiosas que sin duda sirven como un medio para transmitir por parte de los cofrades esos sentimientos y esos conceptos importantes. El arte de la pasión, podríamos decir, y es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos de radio, de esa imagen. Imaginería religiosa como especialidad escultórica dedicada a esa representación plástica de imágenes que tienen un fin procesional. Saludamos a uno de los cirujanos de la Semana Santa en Castilla La Mancha Pablo Nieto, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Es conocido restaurador de obras de arte entre los que se encuentran los Pasos de la Semana Santa de esta Tierra. Tiene una empresa precisamente dedicada a la restauración de obras de arte, pero también al patrimonio en general. Él es el encargado de devolver, podríamos decir, esa belleza y el significado que tienen estas piezas tan valiosas para la tradición cristiana. Pablo. ¿Cómo se podría describir a lo largo de tu historia eh, profesional y lo que tú entiendes por ese arte y religión que siempre van de la mano y que forman parte de la historia y especialmente en la Semana Santa? Bueno, al final el, el arte está tan muy vinculado a la, a la religión, a las representaciones religiosas desde hace mucho tiempo. Y bueno, en mi caso concreto, yo empecé, hice los estudios de restauración y empecé a trabajar con obras para museos, casi todo. Y por circunstancias de la vida, acabé viviendo en Ellín y allí el patrimonio más importante es el, el patrimonio religioso que, que sale en procesión, los pasos de Semana Santa, y empecé a trabajar con ese tipo de obras. Entonces, mi vinculación desde hace 20 años con la restauración de pasos de Semana Santa ha sido continua eh, todos los años con pasos de, de toda esta zona. ¿Qué significa el arte de la pasión? ¿Cómo se vive esa pasión por esos grupos escultóricos, por esa imaginería, por ejemplo, desde tu experiencia, desde tu óptica en Elyin? ¿qué, ¿Qué significado tiene en esa población? Bueno, es, es realmente en la semana santa es el motor que, que, que mueve Elyin, pero bueno, en todos los sitios eh, es un motor importante. Es un, la gente siente eh, su paso de una manera especial, su representación de una manera especial. Eh, no es lo mismo cuando van a una iglesia y, y ven su pieza, el paso, que para ellos es especial, aunque sea la misma representación de Jesús que está en la capilla de al lado. Eh, con otra representación, con otra forma, pero sin embargo ellos sienten como suyo, como algo más especial el que portan, cuando, o con el, al que acompañan cuando llegan los pasos de Semana Santa, cuando llega la Semana Santa. ¿De qué artistas estamos hablando que te ha tocado restaurar las imágenes que en su día ellos elaboraron? Bueno, he hecho, son tantos que he hecho de todo. Hemos hecho obras de aquí de José Díez, que es muy importante en Albacete, José Zamorano, autor de Llanero. Francisco Sarcillo, Roque López, ...bueno, los grandes imagineros parrocos murcianos. No sé, hemos hecho un poco de todo. La semana pasada entregamos en el Pozuelo una obra magnífica, magnífica, de siglo XVI, de origen castellano o de influencia castellana, Un Resucitado, que saldrá este año restaurado. Y bueno, eh, son muchos pasos. Estamos hablando a lo mejor de alrededor de 150, 180 pasos de Semana Santa en estos 20 años. Cada uno de ellos tiene una forma de elaborar las esculturas, los grupos, la imaginería. ¿Hay diferencias entre las piezas que has ido restaurando a lo largo de tu profesión? Sí, claro, según la época, la estética cambia, según la concepción de un artista sobre cómo quiere representar eh, una escena, puede ser más dramática o menos dramática, o, o el semblante de un Cristo puede... Tener un puede ser más duro, más suave, más familiar, bueno, depende un poco del de artista y de ese toque creativo que tienen, aparte de estar muy cogidos por el tema que quieren representar, siempre dejan su impronta de creatividad en cada una de sus obras. ¿Cómo es el proceso? ¿Llega una pieza hasta vuestra empresa? ¿Cómo, cómo se empieza a restaurar? ¿Qué le sucede a una pieza para tener que ser restaurada? Bueno, pueden ser múltiples casos, o bien que haya envejecido eh, de la propia manipulación, el envejecimiento natural de los materiales, simplemente que el paso del tiempo la haya herido, bueno puede haber muchas causas. Nosotros en mi taller, en mi empresa, damos muchísimo interés a los estudios previos, estudiar bien la obra cuando llega al taller, si podemos hacer radiografías, hacemos endoscopias, eh, la vemos con luz ultravioleta, como colabora con nosotros un gran historiador de aquí de Albacete, Francho Donate, que que viene y nos incide de dónde puede ser la pieza, qué influencia tiene. Entonces dedicamos mucho tiempo a ver cómo está hecha a todo ese proceso para una vez que afrontamos la restauración, conocer al máximo cómo es la pieza, cómo se hizo, cómo está, por qué viene el deterioro. Para mí ese es el, el punto de partida de, de una restauración. O sea que cuando yo hablo del cirujano de la imaginería, es prácticamente real porque tratáis a esas piezas. Desde ese punto de vista, desde hacerle radiografías, ver cómo están elaboradas los materiales que se han utilizado, y vosotros para esa restauración tenéis que hacer lo más. llegar a la similitud máxima ¿no? de, de cómo se elaboró para poder hacer esa restauración. Sobre todo, tenemos que conocer cómo se hizo para poder utilizar los materiales, sean los mismos, los más parecidos o no, conseguir que perduren el tiempo. Entonces, nuestro, cuanto más conoces de algo por dentro, cómo está hecho, qué materiales la componen químicamente, cómo es, puedes utilizar unos productos u otros para conseguir que, que la restauración no sea una cosa efímera, sino que sea duradera y prolongue la vida de, de la pieza durante el mayor tiempo posible. Antes que restauradores, nos consideramos, yo por lo menos me considero conservador, busco la conservación de las piezas de cara al futuro. Me encantaría saber a qué desafíos te has enfrentado, que me digas, por ejemplo, no sé, que te llega una pieza de salcillo o de, no sé, de, de alguien a quien tú además valores de una forma artística mm. impresionante y digas, tengo esto en mis manos, ahora, ¿cuál mm. es el desafío? Cuéntame Uah. algún ejemplo o algo. Uah. No quiero molestar a nadie, por, pero bueno, citaré sí. a alguno, por Venga. ejemplo, la dolorosa de los colorados de Murcia, de Roque López. Es una pieza emblemática que, además, nunca se presenta sin desvestir. Se tuvo que hacer en una de las capillas del Museo de, de la Cofradía de la Sangre de Murcia. Fue muy especial, puesto que soy de origen de, Ajá, murciano. de allí, murciano, y, y fue muy bonita hacerla. He tenido momentos de intimidad con las piezas increíbles. Restaurar la Virgen de las Angustias de Víctor de los Ríos de, de Egin, de Los escautivos dentro de la iglesia, con conciertos de de música religiosa mientras que yo trabajaba porque pillaba a la vez cerca de la semana santa y ha habido momentos íntimos no sé son muchas experiencias cada hora al fin y al cabo cuando está restaurando está sentado frente a frente con ella está cerca en la misma postura en la que estaba el artista cuando la creó y, y se generan relaciones de no sé de cómo se ha hecho esto, qué cosa más bonita. Es especial. Para, es mi trabajo, pero para mí es muy especial. Me llama poderosamente la atención que, evidente, o sea, me estás comentando que las piezas muchas veces no van a tu, al lugar donde tú trabajas, sino que eres tú el que te desplazas hasta mm -hmm. donde está. Sí, depende de, de la pieza, del volumen de la pieza. Eh, de muchas cofradías prefieren que las obras se hagan en su sede o en su iglesia para evitar problemas de que se puedan ver, de fotografías, los traslados al fin y al cabo, aunque los hacemos con el mayor cuidado, pero bueno, trasladar una pieza siempre es problemático. Entonces hay gente que prefiere de, que se hagan en, en sus sedes o, o en sus iglesias y gente que, que prefiere que las hagamos en el taller. A mí personalmente me gusta más el taller porque realmente tenemos todo a mano, es nuestro lugar de trabajo, pero bueno, si, si hay que hacer algo muchas veces o es un trabajo, no sé, hay que arreglar un dedo que se ha roto, una lágrima de una... De una virgen que se ha despegado, alguna cosita simple pues, se hace en la iglesia y no, no sometemos a la pieza al trauma de cambiarla de ambiente, de sacarla de su uh -huh. sitio, del traslado. En el trabajo previo. Eh, cuentas con historiadores, no sé si incluso eh, tienes imágenes de la pieza original o no, fotografías, alguna réplica, no sé, para empezar a, a trabajar para poder sí. restaurarla de la mejor forma a la similitud de, de lo que era la pieza original. Claro, todo, todo nos vale, como digo, nuestro historiador pues, nos proporciona muchas veces, bueno, esta pieza es de Víctor de los Ríos, pues Víctor de los Ríos en esta época hizo esta pieza en Valladolid, esta en Madrid, esta tal... Las cogemos, vemos cómo están hechas, vemos las fotografías, cómo están terminadas. Cualquier información siempre es buena. Es decir, todo lo que te aporte información sobre la obra sobre la que vas a trabajar es, es buena, es, se agradece muchísimo. Oye, Pablo, ¿y los materiales utilizados difieren mucho de lo actual para cuando eh, llega la pieza? Eh, ¿Es muy distinto, no sé, pues un barniz, etcétera? Sí, son distintos. Además, ahora mismo, digamos que la conservación de obras de arte, o la restauración más bien, como profesión es algo realmente moderno. Entonces no paran de salir productos continuamente que son más estables a, a la luz ultravioleta, que son más estables a los cambios de temperatura y humedad. Entonces eh, van cambiando, aunque nosotros siempre lo que se busca es la compatibilidad del material moderno con el antiguo para que no, no pueda haber deterioro de cara al futuro. Y, y un concepto muy interesante que para nosotros es fundamental que es la reversibilidad, es que todos los materiales que nosotros utilizamos sobre una obra de arte se puedan quitar con facilidad sin dañar el original, por si dentro de 20 años se encuentra una cosa, una manera mejor de restaurar la pieza, que se puedan quitar los productos y que el material original se mantenga, lo que hizo el autor se mantenga intacto. Bueno, eso me parece maravilloso que se pueda trabajar de esa forma. Estamos hablando de imaginería de Semana Santa, Pablo, pero el patrimonio que tiene una cofradía no solo es la imagen que vemos procesionar, eh, hay mucho más alrededor del patrimonio de una cofradía, de una imagen, de un grupo escultórico, ¿verdad? Sí, hay, bueno, eh, aparte del patrimonio inmaterial que conlleva cada, uh -huh. cada cofradía, el patrimonio material. Eh, pueden ser báculos muy antiguos, el estandarte, hemos restaurado varios estandartes con pinturas de siglo XIX, siglo XVIII, eh, quiero decir, por supuesto, los tronos. Son obras de arte en muchos casos hechas por artistas de renombre, uh -huh. dorados con oro fino, también hemos restaurado muchos, muchos tronos. O sea, el patrimonio es muy amplio. Al final prácticamente todo lo que tiene una cofradía eh, forma parte de su patrimonio y conforme van pasando los años, pues eso va aumentando el valor por la tradición que tiene. Me imagino que las piezas, eh, los materiales utilizados, habrán también cambiado a lo largo del autor, de, de, pues de un siglo a otro o de un año a otro. No sé, pues algunas serán en madera, otros en otro tipo de materiales. ¿De qué encontramos ahora mismo en la Semana Santa? Bueno, hay realmente el material noble y, y tradicional y más valorado: es la madera, es la talla sobre madera, pero. Eh, por ejemplo la técnica del enlienzado, que es hacer un núcleo de madera con el rostro las manos y los pies y lo demás envolverlo en telas con cola y luego pintarlo eh, una técnica que se empieza a utilizar en el barroco y, y se sigue utilizando bastante en la actualidad es pues una manera de economizar eh, en el material de hacerlo más rápido de economizar tiempo y luego pues genera unos vuelos muy muy bonitos es una técnica que se utiliza mucho. También después de la poquerra, durante la poquerra, como se perdió mucha imaginería, fue destruida mucha imaginería y se tuvo que reponer muy rápido, pues las obras de Olot sacadas en molde, de escayolas o, o resinas sacadas con molde, con telas. Eh, también tuvieron, bueno, hay miles uh -huh. <laughs> repartidas por, por toda España. O sea, Los materiales son, al final se acepta, ahora hay gente que las hace en resina, algunas hacen moldes y sacan las copias en resina. Al final, el material noble, de verdad, el valorado, es la madera. Pero bueno, eh, va un poco con el tiempo y, y sobre todo con la economía a veces. No, no, Siempre se puede afrontar un proyecto con un gran escultor con una madera noble. Bueno. Si hablamos del tiempo, Pablo, ¿cuánto.? No, claro, me vas a decir que depende de lo que haya que restaurar, ¿no? En una imagen, pero no sé, puedes estar un año, dos años, se hace de una forma más rápida, no lo sé. Más o menos la restauración de piezas, me imagino que va también un poco en función de lo que haya que restaurar. Claro, es cada. Como decías tú antes, los cirujanos del arte, cada pieza es, es un mundo. Cada pieza, dos piezas se hacen iguales, exactamente iguales, por el mismo autor. Una se coloca en la Catedral de Albacete y otra en la Catedral de Murcia. Al cabo de 100 años, uh -huh. la polución que ha llegado a una, el humo de las velas que ha llegado a otra, la condensación de humedad de una iglesia, la condensación de otra, la luz eh, solar que entra en una, la luz artificial de otra, no sé, todo eso hace que el envejecimiento del material sea completamente distinto, siendo la misma pieza en origen, prácticamente la misma pieza. Uh -huh. Y eso seguro que trae consigo que los materiales para limpiar una o para limpiar la otra sean completamente distintos. Entonces no hay un tiempo, no hay una fórmula. A mí me preguntan mucho, Pablo, ¿con qué producto limpiamos esto? Yo pues, no lo sé. Hasta que no llegan al taller y preparamos el producto en base a, a cada una de las piezas, pues nunca es el mismo. Eh, claro, en muchas ya. ocasiones los cofrades posiblemente en su afán de mejorar a la, el aspecto de las obras, hacen justamente lo contrario ¿eh? y, y acaban llegando a ti. Sí, con buen criterio. Yo siempre les digo lo mismo. Yo, para mí una pieza... Que tiene 200 años y llega al taller y no la ha tocado nadie, es muy sencilla de restaurar. Una pieza de hace 10 años que alguien ha pintado encima o que ha retocado, o que ha... restaurarla es muy complicado, muy, muy complicado. Siempre lo que hace que un trabajo sea duro y difícil es que haya sido tocado hace unos años, por alguien que, que no utilizara un material reversible, como comentábamos antes. Me parece, bueno, eso que lo desconocía y lo he conocido hoy, me parece algo fantástico. Eh, ¿Qué se debe de tener en cuenta al trabajar con, con esculturas religiosas en comparación con otro tipo de obras de arte, puesto que tú eres restaurador de patrimonio en general cultural, ¿no? ¿Qué difiere de otro tipo de restauraciones? Bueno, hay, eh, las obras que están dedicadas al culto, siempre, o que forman parte del culto, siempre tienen que tener un, un aspecto. ...mucho más íntegro... ...que a nivel de completar volumétricamente... ...que una obra o un museo... ...quiero decir, eh, si estás paseando... ...por eh, cualquier museo... ...y a una imagen le falta una mano... ...no pasa nada, porque es una... una imagen que forma parte de, de un museo... ...y que es una obra de arte como tal... ...sin embargo, si estás paseando por la catedral... ...y ves a San Juan y le falta una mano... ...pues evidentemente... ...no, no concuerda... ...o va en procesión sin la mano... ...o sin un ojo... Entonces, las obras que están expuestas al culto tienen ese hándicap en el que hay que trabajar, siempre siguiendo los criterios de restauración fundamentales, pero hay que completarlas. Es decir, en un museo no es necesario. Museo, uh -huh. Cuando alguien está viendo una pieza de Miguel Ángel y le falta un brazo, nadie hace un brazo para que se vea la pieza completa. Pero ya digo, cuando está viendo un crucificado en una iglesia y le falta un brazo, se le hace. ¿no? Entonces, sí. eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de, de afrontar los proyectos de, de este tipo de obras. Bueno, obras maravillosas. Yo he vivido muy de cerca esa Semana Santa de Jin a la que tú hacías referencia. Todas las Semanas Santas de Castilla-La Mancha son fantásticas, unas de interés internacional, nacional, regional. Eh, son para disfrutarlas, para vivirlas. Eh, sí que invito a los ciudadanos que vengan a nuestra tierra, que las visiten todas, pero que en especial, por ejemplo, he vivido muy de cerca durante muchos años la de Jin y me parece maravillosa eh, ver momentos concretos y puntuales de esa Semana Santa, ya no solo por la imaginería y los grupos escultóricos que lo son, mm. sino también por esa pasión y esa devoción con la que se vive la Semana Santa. Tenemos suerte en esta tierra de encontrar con restauradores, como Pablo Nieto, que mima y cuida la Semana Santa, su imaginería y los grupos escultóricos de esta manera. Gracias por darnos las claves hoy. Ah, muchas gracias a ti. En este programa especial de Semana Santa de Castilla-La Mancha damos la bienvenida a Antonio Martín. Se trata del presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Albacete y con él vamos a hacer un repaso por nuestra historia. Si les parece, Antonio Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias, María. Bueno, yo creo que podríamos arrancar con ese origen de la Semana Santa en Castilla-La Mancha. ¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos siglos de historia, Antonio? La verdad que cada pueblo, cada ciudad, cada municipio tiene, tiene su propia historia y tiene sus propias tradiciones y sus propios orígenes, pero por lo general siempre eh, las cofradías han surgido, sobre todo en sus inicios, eh, con los gremios. ...que si sí, el gremio de los zapateros... ...el gremio de... ...que iban reuniéndose, iban juntándose para... ...hacer una, una cofradía. ...por ejemplo aquí en Albacete... Eh, ...pues pasó mucho así... Y de hecho la cofería... ...de la Esperanza Macarena... ...es de los agentes comerciales... ...y se inicia con los agentes comerciales... ...es decir que, que tienen eh, unos orígenes... Muy, ...muy diversos y al final... ...son grupos de gente que, que quieren rendir culto... A, ...a una imagen en concreto... ...a una devoción particular... Qué bonito. ¿Qué papel cumplen esas cofradías, esas hermandades en las formaciones de cada una de las cofradías a lo largo de esta historia, verdad? Sí, la verdad que es algo, algo muy, muy curioso porque eh, si no fuera por toda esa gente, si no fuera por, por nuestros antecesores eh, de siglos, eh, sería imposible que algo tan importante como es para Castilla-La Mancha, para nuestro país, como es la Semana Santa, nuestra, esta tradición tan arraigada, eh, pues estaríamos, estaría perdido, sería una, una ocasión perdida culturalmente hablando o religiosamente, artísticamente hablando. Fíjate, decías que se unían para venerar o para ofrecer ese culto a una imagen en concreto, a una parroquia en concreto. ¿Qué significado tienen entonces las procesiones, el sacar los pasos a la calle dentro de la Semana Santa en Castilla-La Mancha, que reflejan sin duda esa identidad cultural que tenemos en esta, en esta tierra? ¿Cuándo empiezan a, a procesionar, cuándo se empieza a sacar las imágenes a la calle? Bueno, yo creo que siempre, eh, desde siempre, desde sus inicios eh, han, han salido a la calle. Es cierto que al principio era la devoción y el culto en el templo, pero enseguida eh, se comenzó a, a salir a las calles de hecho eh, por, además, por, por diversos motivos porque por ejemplo pues sea para celebrar el día de la fiesta no sé cuál el día tal o incluso eh, para hacer rogativas eh, que no está que no está lloviendo y que tiene que llover para la gente del campo y se sacaba el, el santo a la calle cosa que pues, luego se ha ido ampliando a, toda, a casi todas las fechas del año pues eh, es raro el pueblo la ciudad que no eh, tiene la procesión de la patrona o del patrón o que no saca aunque sea la virgen y un crucificado eh, en Semana Santa por pequeño que sea uh -huh. luego incluso se hace como con uniformes oficiales se le pone un nombre propio a una hermandad, a una cofradía luego me imagino que ahí es donde ya viene ese aspecto también musical a la hora de sacar al santo no Claro, porque eh, la cofradía eh, que lo que está haciendo en la calle es llevar eh, del templo a la calle esa oración, eh, pues eh, tiene que ambientar, contextualizar y darle mucho más sentido y más belleza a ese cortejo procesional y pues surge las la músicas por lo general empiezan las la bandas de cornetas y tambores que luego más tarde pues se han ido convirtiendo o se han ido profesionalizando y, y en muchos sitios pues son eh, también agrupaciones musicales concretamente en Albacete aquí es rara la cofradía que no tiene una banda de cornetas o una agrupación musical y así pasa pues en los numerosos pueblos en los pueblos más chiquitines pues a lo mejor es la banda municipal la que la que acompaña a esa imagen y, y cada vez pues les van notando de de, de más belleza de, de una uniformidad porque empiezan con la túnica de la cofedía en algunos casos eh, dan un paso más y se ponen ya un uniforme pues estilo militar estilo uh -huh. y, y ya luego pues es ese adorno ese adorno floral eh, yo creo que va haciendo son muchos detalles, son pequeños detalles que al final engrandecen, que van sumando y engrandecen una cofradía, una procesión. Estamos hablando de momentos especiales en a ver cuando salimos a la calle, por ejemplo, si no estamos participando de forma activa en las procesiones, pues vemos, ¿no? pasar los pasos, las diferentes cofradías, etcétera, pero cuando uno está dentro, cuando forma parte de la familia cofrade, ¿Qué momentos especiales hay que quizá nos perdemos si no estamos dentro? Es decir, me gustaría destacar, Antonio, partes importantes de la Semana Santa y que no son visibles para todo el público. Yo eh, no es de Semana Santa, pero siempre digo lo mismo. Yo he estado en Tierra Santa tres veces uh -huh. y, y cada momento en, en un sitio distinto lo he vivido de una forma. Porque he estado en una situación personal distinta. Pues lo mismo pasa en, en la Semana Santa. Eh, cada año estamos de una forma distinta y, y a lo mejor este año, el momento más importante para mí, es uno, y el año que viene tal vez sea otro. Pero sí que es cierto que yo creo que, que esa salida. esa primera salida de la cofradía a la calle, o, o esa. o la llegada el último día. Para volver al templo, creo que son momentos importantes, pero también, por ejemplo, en eh, Viernes Santo, en Albacete, eh, una vez que termina la procesión del Santo Entierro, la cofradía de las Angustias, eh, cuando va a llevar a, a la Virgen a, al templo, eh, la, ponen, eh, la ponen en el altar, le quitan al hijo en brazos y lo ponen eh, como, como si fuera un yacente. Eh, porque claro, ya el señor ha muerto y, y ese es un momento yo creo que, que muy especial. Uh -huh. Semana Santa en Castilla-La Mancha eh, tiene reconocimientos, ¿no? A nivel nacional e internacional. Eh, dentro de la categoría, por ejemplo, de interés turístico regional, encontramos localidades como Agramón, Chinchilla de Monte Aragón, El Bonillo, La Roda, Pozo Cañá de Villarrobledo. Esto en la provincia de Albacete, que es donde nosotros nos encontramos. Pero podemos hablar del juego de las caras de calzada de calatrava. Campo de Cristana, Deimiel y Villarrubia de los Ojos en la provincia de Ciudad Real. Y también me gustaría destacar la representación teatral de la Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en Motilla de Palancar, que lo tenemos aquí cerquita, o de la Pasión Viviente y la Semana Santa de Tarancón, todo esto en la provincia de Cuenca. Si hablamos de otro tipo de manifestaciones, Antonio, podríamos hablar de la fiesta de la Pasión eh, vivientes en y en de la encina. Y de la Semana Santa de Guadalajara, en la provincia, precisamente de Guadalajara. Procesiones de Semana Santa en Carmena, en Corral de Almaguer, en Quintanar de la Orden, en Talavera de la Reina, en Villacañas y la representación de la Pasión de Cristo en Villanueva de Bogas o en La Guardia, en la provincia de Toledo. En muchas de ellas, posiblemente ustedes han estado y han participado. Pues sepan que en la categoría de Interés Turístico Nacional encontramos en cinco localidades de esta tierra de Castilla-La Mancha, por ejemplo, la Semana Santa de Albacete, que ahora me gustaría detallar el cómo llega uno a esta declaración de Interés Turístico Nacional. No solo Albacete, señores, porque sepan que también están declaradas de Interés Turístico Nacional la Semana Santa de Ciudad Real la de Ocaña, en la provincia de Toledo, la de Tobarra también, en la provincia de Albacete, y la Ruta de la Pasión Calatrava, de la que forman parte diez municipios en la provincia de Ciudad Real. Declaraciones de interés turístico internacional. En Castilla-La Mancha tenemos la Semana Santa de Cuenca, con esas turbas tan conocidas, la Semana Santa de Toledo, la Semana Santa de Ellín, en Albacete, con su tamborada, que además cuenta con la declaración de sus tamboradas como bien de interés cultural y material y como patrimonio cultural y material de la humanidad por la UNESCO, al igual que la tamborada de tobarra sepan que son dos citas fundamentales si ustedes visitan castilla-la mancha pero ya que estamos hablando de títulos cómo se obtiene la declaración de interés turístico internacional nacional o regional vamos a hablar de hace ocho años que fue declarada de interés turístico nacional la de albacete antonio cómo es ese proceso cómo uno lucha por esa titulación o, o ¿Qué papeles o qué, o qué requisitos debe cumplir una Semana Santa para obtener una declaración? Bueno, yo lo creo, creo que lo primero, eh, todo el mundo queremos al final que nuestra Semana Santa sea la mejor, o todos creemos que nuestra Semana Santa es la mejor, como todas las madres que dicen que sus hijos somos los, somos los mejores. Eh, pero ciertamente una cosa es, que, es creerlo y otra cosa es serlo. Entonces yo creo que es, primero es... Trabajar duro para tener una Semana Santa en condiciones, para cuidar todos los detalles y que sea una Semana Santa bella en su, en su conjunto, que merezca la pena. Y ya es ponerte a trabajar. El, eh, Por ejemplo, en el caso de la Semana Santa de Albacete, eh, tenían que pasar 10 años para, desde la Declaración de Interés Turístico Regional. Uh -huh. eh, nuestra Semana Santa fue en el 96, creo que fue, y en, entonces ya habían pasado esos 10 años. Eh, tienes que elaborar un dossier eh, bastante amplio, pues con toda la parte turística de la ciudad, no solo de las Semana o Santa. O sea, el impacto turístico y económico que tiene la Semana Santa, por ejemplo, no, en, la en Albacete. Eh, primero, primeramente, eh, el turismo de la ciudad, que es lo que tiene la ciudad eh, en, su, en general, la vale. parte hotelera de la ciudad, porque claro... Eh, si vas a ser de interés turístico nacional te van a visitar, eh, van a visitar y, y necesitas tener una capacidad hotelera por lo menos decente. Eh, si no en la propia ciudad, en las inmediaciones. Eh, y luego ya empezar a presentar tu Semana Santa. Tu Semana Santa como. bueno, pues la parte histórica la parte escultórica, artística, eh, cada una de las procesiones, eh, la música y todos los elementos que al final la componen alrededor de la Semana Santa o lo que se puede hacer en Cuarema, pues certámenes, tal, todo eso lo, lo incluyes. Y, ¿Y los y, impactos en medios luego, de comunicación, ¿no? Y luego, claro, eh, tú puedes coger normalmente un medio de comunicación nacional. Eh, se hace eco de tu Semana Santa cuando tiene algo de calidad cuando hay algo que destaca sobre lo demás entonces eh, pues necesitas por lo menos en 2017 se necesitaban 20 impactos wow. eh, nacionales eh, además de unos determinados si era en caso de radio o de televisión mm -hmm. tenían que tener unos, unos segundos concretos si fue, si era en caso de periódico, eh, porque no servía entonces todo lo digital, eh, pues tenían que tenían que coger y y no hace, hacer hincapié, sí, de por ejemplo eh, la procesión de no sé qué, no sé cuántos, pero también englobar un poquito lo que era la Semana Santa de Albacete en general, es decir que en su conjunto. En su, es decir que uh -huh. al final es un poquito complejo y por último necesitas la aprobación eh, por parte del pleno del ayuntamiento de Albacete uh -huh. para que pueda pueda seguir eh, adelante y para que vean que eh, la máxima institución municipal que hay en la ciudad respalda, ¿no? eh, respalda la, la celebración de hecho nosotros eh, tuvimos que eh, pedirlo se tuvo que celebrar el pleno eh, que, Tuvieron que poner un punto fuera del orden del día de urgencia para que nos aprobasen porque que nuestro deseo era que, que llegase esa declaración unos días antes de la Semana Santa 2017 y, y bueno, al final por dos días eh, llegó, llegó eh, creo que un día o dos antes del pregón de Semana Santa. Y lo pudimos celebrar, la verdad. ¿Cómo se han ido adaptando las celebraciones de la Semana Santa de Castilla-La Mancha a los cambios sociales y culturales sin perder su esencia? Y con esto me refiero a cuántos cofrades, pero cuántos cofrades mujer encontramos. Si hablamos de costaleros, ¿cuántas costaleras mujer hay ya en la Semana Santa? Eh, forma parte de la evolución de, de la cultura y de la historia de esta tierra, ¿no? Pero ¿cómo ha sido ese cambio? Bueno, yo creo que el papel de la mujer ha jugado. ha tenido un. ha sido un papel muy, muy, muy especial y, y, muy, y muy difícil. Porque la mujer ha pasado de no ser nada. o de ser eh, la última en la cofradía que se encargaba de limpiar las túnicas, de arreglar la virgen, de. a. Al puesto de presidentas. presidentas de las cofradías. Hemos tenido muchas cofradías en Castilla-La Mancha. en la que. Y bueno, ya aún quedan. En las que solo son hombres. Ahora también hay algunas que son todo mujeres. Eh, o en la misma cofradía. Eh, una imagen la llevan los hombres. otra, otra imagen la llevan las mujeres. Es decir, que poco a poco la mujer ha ido pasando, pues eso, pues de. De, de limpiar, de arreglar a la Virgen o del Santo, o el Cristo que fuera. A, a ocupar su lugar. A, a ser nazareno, a ser costalero, a ser miembro de una junta directiva. Que por lo general siempre en la Junta Directiva nunca eran los mejores cargos. Eh, como mucho, el más alto cargo era el de secretaria. Fíjate. Y pero bueno, todo eso... Por pero bueno, suerte, era un reflejo de la sociedad en ese momento. Por suerte todo eso está, está cambiando y aún aún queda mucho por, por uh -huh. cambiar. Eh, y vuelvo al Bacete, pero claro, porque es lo que más conozco. Eh, la, junta directiva, la Junta Directiva de la Junta de Cofedías, la vicepresidenta primera y la vicepresidenta segunda son mujeres. La vicesecretaria es mujer. Eh, en el Pleno de la Junta tenemos ya cinco presidentas de 15 cofedías. Y esto ha sido en los últimos, en los últimos años. Eh, cofradías también que no han tenido nunca, eran portadas siempre por cristos, que el Cristo, por ejemplo, del Consuelo, que siempre ha sido portado por hombres, desde hace dos años ya van incorporándose mujeres a esa a esas uh -huh. fila de los varales. Es decir, que va cogiendo y va tomando el papel que, que le corresponde. No por ser mejor. Que el hombre, porque yo no creo, yo creo en la igualdad, pero en la igualdad real. Eh, sino porque. Bueno, porque al final lo vale. Desde luego que sí. ¿Cuál es el futuro de la Semana Santa en Castilla-La Mancha? ¿Qué desafíos nos enfrentamos todos? Pues es compleja El futuro es muy complejo porque eh, es cierto que antiguamente. Eh, o hace muchos años eh, había eh, muy poquitas cosas muy poquitas posibilidades uh -huh. eh, pues estaba la asociación o el equipillo de fútbol eh, algo de la parroquia y poco más entonces todo el mundo estaba en la cofadía, estaba en todo este movimiento eh, ahora por suerte supongo que será por suerte eh, la sociedad tenemos muchas muchas posibilidades y desde irnos a la playa, desde irnos de vacaciones a 50.000 asociaciones en las que solemos participar, pero yo creo que que siempre está la tradición esa, la tradición familiar, el, el que nuestros amigos, que nuestros compañeros vean cómo disfrutamos, cómo vivimos nosotros nuestra fe y cómo la compartimos con, con los demás. Yo creo que si las cofradías eh, o las juntas de cofradía hacemos bien las cosas eh, en la calle, eso a la gente a la le gente llega, le llega. y... Incluso ese encuentro que, que puede tener una persona con sus días, a lo mejor un día un poquito más desanimado y, en, y, y está viendo una procesión bella y, o una imagen bien vestida o esa mirada que hay entre la Virgen y esa mujer que está eso que está debajo en ese día, pues puede hacer que, que la gente se lo piense. Luego tenemos eh, lo que hablaba también de la tradición familiar. Eh, en la Semana Santa de Albacete, el Lunes Santo tenemos cerca en la procesión del Lunes Santo infantil eh, tenemos pues cerca de 2.000 niños que salen que son todos hijos de, de, cofrades, de costaleros, de nazarenos, de, de, de tal y con, decir, su te, con su ¿eh, imaginería, señores? con su imaginería que a lo mejor son unos 70 centímetros o, o cosas así y, y yo creo que en ese sentido también tenemos garantizada la, el futuro de nuestra Semana Santa, la supervivencia. Pero, pero para ello yo creo que, que los padres tienen que coger y saber inculcar esos, esos valores a, a sus hijos. Gracias Antonio Martín, presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Albacete, por hacer este repaso por una cultura y una tradición como es la Semana Santa en general. Gracias. Pues muchas gracias a Radio y sobre todo pues feliz Semana Santa para todos los que nos están viendo. seguimos. la gastronomía de semana santa en castilla-la mancha está muy arraigada a la historia y a la tradición cultural de esta región durante siglos. la semana santa ha sido un momento importante en la celebración religiosa y social en la vida de la comunidad de esta tierra de castilla-la mancha. la gastronomía, sin duda, ha desempeñado un papel fundamental en todo tipo de celebraciones, pero no solo en esta región, sino que podríamos decirlo que en todo el ámbito nacional, sin duda. Hay una conexión muy especial entre la gastronomía la historia y la tradición cultural de Castilla-La Mancha durante la Semana Santa. De todo ello vamos a hablar y lo vamos a poner sobre la mesa con Quique Ferro, cocinero y delegado nacional de Eurotoques. Quique, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Y con Carlos Arjona, cocinero y miembro de Eurotoques. Carlos, ¿qué tal? Hola, María. Bueno, eh, podríamos decir que la historia, la cultura, la Semana Santa, tiene un vínculo muy especial con la gastronomía, no solo en la Semana Santa, sino que yo creo, a lo largo de la historia de, de nuestro país y de cualquier parte del mundo, podríamos decirlo. Pero ¿cómo es de especial, Quique, esa, esa parte gastronómica con la Semana Santa en Castilla-La Mancha? Bueno, yo creo que hablar de Semana Santa y gastronomía está muy ligado. De hecho, hay muchísima gente que, que está esperando que lleguen estos días, ya no solo, solo por las procesiones, sino porque el recetario, el, la visita al pueblo, hace que encima de las mesas se pongan platos que no están presentes durante el resto del año. Eh, los dulces tienen mucho que ver con, con esa gastronomía popular, esa gastronomía de, de raíz, esa gastronomía tradicional. Que conocemos todo el mundo, las torrijas, los buñuelos, las flores de, de Semana Santa. Pero también la parte salada, es decir, al final, el, el evitar el uso de carne estos días hace que la imaginación, y de eso en Castilla-La Mancha teníamos ese ingenio que decía Don Quijote, Vaya. Bastante, bastante marcado, hace que esos platos a base de bacalaos, de truchas, de, de platos que no intervienen eh, o intervienen de otra manera durante el resto del año, que en Semana Santa cobran protagonismo. Bueno, Carlos, ¿cómo la gastronomía ha ido evolucionando de esa forma? con la tradición, pero para incorporar ingredientes, platos diferentes, pero que todavía reflejan esa Semana Santa. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa influencia, si hablamos de hace muchos años, a los platos que encontramos a día de hoy? Bueno, pues evidentemente sabes que nosotros, eh, para crear un plato... Eh, Actual o llevado a otro nivel, lo primero que hacemos es tener una base y las raíces son fundamentales. Entonces, aprender los guisos de, en este caso, mi madre, mi abuela, eh, mi padre, al final, con eso es con lo que te tienes que quedar con, con los sabores. Eh, eh, que al final te llevan al sí. recuerdo, te llevan al, al pueblo, a la casa, a, a las lumbres, ahí toda la familia y con eso es con lo que te tienes que quedar para transmitirlo luego en, en una elaboración pues más actual. Fortalecemos lazos, ¿eh? familiares con amigos, son momentos especiales en torno a una mesa y también en la elaboración, porque yo recuerdo desde niña estar en la cocina con mi abuela y con mi madre porque era Semana Santa elaborando platos típicos. Sí, además, yo creo que es un momento, de hecho que tenemos, o la, la gran parte de los chillos tienen vacaciones, hay que meterlos en la cocina y que no se pierda. Y hacerse cocinilla por unos días viene muy bien, pues toda esa gente que, que tiene la suerte de que la abuela o la madre... O no, el abuelo o el padre, que no vamos a hacer discriminación en ese sentido, y se mete entre fogones o entre pucheros en la lumbre a hacer esas flores de sartén o esos rellenos, esos panecicos dulces de la zona de Ellin, pues al final es, estamos transmitiendo sabiduría, estamos transmitiendo sabores, como decía Carlos, eh, estamos transmitiendo patrimonio de, de una manera cultural, porque creo que esa, ese recetario tradicional. Como no seamos nosotros los encargados de, de hacérselo llegar a nuestros más pequeños y que sean transmisores ellos también, eh, tienden a desaparecer. La, la gastronomía de ahora, del siglo XXI, con la de hace 100 años no se parece mucho, excepto en, en los ingredientes que utilizamos, pero no en cantidades ni en, ni en grasas y, sin embargo, hemos sabido adaptarnos, hemos sabido... Y bueno, aquí tenemos el ejemplo claro con Carlos de, de, de cómo pone esa gastronomía más actual en su, en su restaurante y hacer apetecible, porque al final nos quedamos con eso, cerramos los ojos eh, y nos recuerdan a sabores, a momentos. Antes lo hablábamos otras veces que hemos venido por aquí a esas reuniones de primos de, del pueblo, en Navidad cuando venimos. Al final te traslada y yo nos, ya no solo estamos comiendo un plato tradicional de Semana Santa, sino que estamos comiéndonos parte de ese recuerdo que teníamos en la memoria que nos hace volver a sentirnos niños o jóvenes o, o simplemente familia, que al final estos días. También tiene mucho que ver con eso. Venga, vamos a hablar de platos emblemáticos de la Semana Santa en Castilla-La Mancha. Venga, ¿por dónde empezamos? Porque también habrá platos típicos en cada una de las provincias, aunque luego tenemos siempre lo que es común para todos, ¿no? Sí, tenemos una región muy grande y eso nos hace a nivel gastronómico una región muy rica, una despensa eh, bastante amplia y podemos pasar desde las truchas a la Toledana por, por esos ríos, por ese tajo que pasa por Toledo y también algún plato con anguila que, que en aquella época aún quedaban anguilas en el tajo a la, a la altura de Toledo, o ya no pero bueno, aún el recetario queda hasta los ponches de, de la zona de Guadalajara o las pipirranas de la zona del campo de Calatrava, de Valdepeñas bueno aquí en Albacete o en nuestra zona más, más conocida, pues el potaje de vigilia, las flores los buñuelos, las flores fritas. O sea, tenemos un recetario muy grande, si nos ponemos a mirar el nombre, eso aparecen nombres antiguos, pero que tienen dentro una historia muy, muy importante que hay que transmitir de esa cocina de necesidad o esa cocina austera, que hace que con un poquito de imaginación y como te he dicho antes, con el ingenio que nos caracteriza, consigamos platos que se han convertido yo creo que en recetario casi nacional e internacional, porque ¿quién no conoce esas flores manchegas en el resto del mundo? Carlos, vamos a hablar de ingredientes o de técnicas que utilizáis, por ejemplo, vosotros en el restaurante La Bonita en Albacete si ustedes vienen, pasen por allí porque tiene una cocina excelente, excelente y además esa unión que hacéis de lo tradicional con lo innovador cuéntanos un poco, por ejemplo, para estos días de Semana Santa, ¿el restaurante se adapta a, a la época en la que estamos? Sí, hombre, claro, nosotros tenemos que ir con, con lo que nos marca el, can, el calendario, ahora nos toca la Semana Santa y obviamente tenemos que, tenemos que tener cositas pues... Eh, acordes con, con la temporada pues obviamente el bacalao el potaje de vigilia no puede faltar el el bacalao con rellenos o sin rellenos con rellenos con, ¿Con rellenos, rellenos siempre. de los de toda la vida <laughs> señores obviamente sí sí además como bien hablaba aquí que los niños en casa eh, haciendo eso se van a divertir muchísimo porque se manchan mucho juegan con con las manos y al final eso es <laughs> es una diversión para ellos luego también podemos el, el bacalao frito con pisto manchego también es uno de los platos que bueno que tenemos en carta y que también uh -huh. es eh, típico de pues, de semana santa eh, también la torrija no va a poder faltar que ten, tenemos una torrija que es un poco más actual pero ahora para la Semana Santa la vamos a cambiar vamos a hacer la torrija tradicional con su, con su pan duro remojado en leche una leche aromatizada le haremos unas natillas y, le, y la serviremos con un helado de, de leche merengada también Ay, para ruta. darle ese toque de, de canela y pues así, adaptando, ¿no? adaptando la carta pues así, un poco sí. también a la temporada y a la época del año. Contadme anécdotas vuestras de, de la gastronomía en Semana Santa, vuestras experiencias. Eh, yo recuerdo... Esas sartenes hondas, como decían en los pueblos, haciendo flores. O sea, yo todavía recuerdo ahora mismo, mira, me está veniendo hasta el olor de las flores y ese aceite típico de los pueblos que tenía un olor especial y un momento muy especial. Por ejemplo, ese para mí sería mi recuerdo. El tuyo, Quique. Yo recuerdo ver a mi abuela encima de una mesa de mármol haciendo juelas y en vez de utilizar rodillos, que utilizamos los cocineros ahora modernos con rodillos de acero inoxidable, de, de madera, con una caña, una caña de un cañar haciendo Estirando esa masa de hojuelas, enceitadas las manos eh, y con una habilidad tremenda a la hora de darle ese pequeño giro a, a la masa en el, cuando flota sobre la sartén, que hace que yo, aún después de no sé cuántos años de cocinero, no me salga igual. Entonces, eso sí que era una habilidad, era un momento único y que te quedabas embobado mirando a la abuela hacer las hojuelas porque te cundía a ti más comértelas que a la abuela hacer. Y eso <laughs> eso desesperaba a propio y extraño, bueno. pero era eso: pegado ahí al delantal o al mandil de la abuela esperando que la sacara de la sartén, las espolvoreara con azúcar y canela. y ir quitándoselas aún calientes porque es como mejor estaban. Y los rolletes ¿Y los, los rolletes, los, los rollos o rolletes que no sé, eh, que a veces se hacían con dos bolas en vez de con una y esas manos llenas de aceite en las que los pequeños también queríamos participar de alguna mm. forma y poder echarlo a, a la sartén y qué ricos recién hechos, ¿eh, Carlos? Pues la verdad que sí, eso, eso es, eso es, un, es mal, un boca exquisito <laughs> Sí, sí, y de tus recuerdos de, de la Semana Santa. Yo los buñuelos de los buñuelos de, de calabaza. Ay, son, de calabaza. Sí, mi madre Fíjate viene. que son como muy típicos ahora en fallas, en la zona sí. de la comunidad valenciana, etcétera. Claro. Y, y los buñuelos también se hacían por esta zona, por Castilla-La Mancha. Sí, es que mi madre viene de Valencia, ah. entonces <laughs> mi madre se vino aquí hace muchos años a, a Albacete y bueno, pues al final. Eh, <laughs> Se trae, algo, algo, ¿no? se, algo se tenía claro. que traer de Valencia. Son no se pudo llevar a mi padre allí, pues se tuvo que traer algo para estar para cerca de bueno. su tierra. Sí. Eh, ¿Cuál es vuestro plato típico de la Semana Santa? A ver si vamos a coincidir los tres. Venga, Pero Kike. Traer un, además, una curiosidad. Mira, yo hago, no sé, yo creo que yo y todo el mundo hace potajes más de una vez al año y, sí. y no tiene por qué Semana Santa y siempre los hago con, con garbanzo, con las espinacas, con, con calabaza. Pero llegan estas fechas y por lo que te he dicho antes, por el tema del recuerdo, al final mi abuela en la zona esa de Campo de Montiel en munera, para que no vamos a uh -huh. ir más lejos, lo hacía de garbanzo y aluvia blanca a la vez. Ay, ¿le ponía y le ponían las dos, las dos legumbres en, en el potaje de vigilia, y en vez de utilizar espinacas o cualquier, utilizaba collejas, que es una oh, hierba. buena. Eh, <laughs> salvaje que, que nos mandaban los nietos a recogerlas y ese pues ahora en Semana Santa si hago una o dos veces potaje siempre el Viernes Santo hay que comer potaje en mi casa siempre intento que sea eso pues con garbanzos alubia blanca y si puedo y dispongo de collejas también ponerle collejas ah oh, qué rico No las collejas ahora ¿sí? sí no hay muchas collejas <laughs> no, fíjate no, no. el campo también ha ido cambiando en cuanto a lo que nos aporta para estas sí, fechas, sí. De Carlos. Yo hace poco lo hablaba con mi madre, que había ido a buscar a coger y no encontraba. ¿Y en tu caso cuál es tu plato favorito? Para mí el potaje de vigilia. <laughs> Pero solo con garbanzos. En mi casa no eran tan modernos como en la de Quique. Yo creo que no era de moderno. Yo creo que era por lo que había en el cajón, en la alacena en ese momento, que tenían garbanzos y alubias. Pues ese día había que hacerlo un poco más especial y echaban los dos. Es cierto que es un poco más complicado porque la cocina es diferente. Pero bueno, que pasó hay que ser abuela, llevar mucho tiempo cocinando para que te salga perfecto. Ya te digo que yo con 20 años de cocinero no soy capaz. Y muchas horas de sí, el puchero? Sí, ¿eh? sí, sí. Fíjate. Cocinar el alumbre es muy complicado. ¿eh? Yo sí, me acuerdo sí, de ir sí, allí al pueblo y, y el puchero arrimaba las ascuas cuando llegaban los... O sea, que no había mando a distancia para saber la intensidad del fuego. No. No, 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 no. Para subir y bajar la lumbre no no, no. no, no, no. no había, era, era lo que había. Llamarse entonces... las manos y arrimar la sartén o echarla para afuera. Es verdad, pues era un momento de reunión sobre todo en los, en los pueblos, se, las amas de casa, que siempre ha habido asociaciones de amas de casa, yo las recuerdo también con el mandil puesto y se juntaban en una casa al fuego, a la chimenea, a la lumbre, y ponerse a, a cocinar. Y esas tradiciones en algunos pueblos continúan, afortunadamente, en estas fechas y en esta época del año. Señores, es que no lo podemos olvidar, es que son nuestras raíces y forma parte de nuestra historia y de nuestra, de nuestra cultura. Mi plato típico... También es salado y es el potaje, porque es fantástico. Siempre decimos, como el potaje de mi madre, no hay ninguno. Estoy segura de que para ellos también será el potaje de vuestras familias uno de los favoritos. Pero lo tenemos muy bien cocinado en los restaurantes de Castilla-La Mancha, ¿eh? Es increíble. Sí, además es, es curioso de que un plato tan tradicional, tan familiar, tan, tan a la mano, se haga hueco y de la manera que se hace estos días en los restaurantes, o sea, que no hay restaurante que no tenga ese plato de cuchara, ese potaje, porque yo también es, entiendo que el cliente estos días también va buscando esa gastronomía, igual que va buscando la torrija de postre y olvidamos la tarta de queso por unos días, que no pasa nada, eh, <laughs> también va buscando ese plato de cuchara porque apetece, apetece en estos días eh, ese plato de legumbres y ya te digo el potaje en, en nuestra tierra tiene mucho, mucho sentido. Bueno, y de platos dulces, ¿con qué os quedáis? Que nos hemos ido los tres al salado. Pues yo con los rolletes o yo rollos, lo, no sé cómo con les denomináis. dulces. Que también es parecido a los rellenos, ¿no? Sí, ¿Eh? sí, pero sí, es sí, dulce. Claro. Pero el relleno dulce. Venga, vamos a dar una receta. ¿Cómo lo elaboráis vosotros, Quique? Dame una receta. No sé si lo haces como nosotros. Yo no lo sé cómo lo hace el resto, pero bueno, yo te digo <laughs> cómo pan, la amiga del pan duro. Eh, eh, si puede ser molida con las manos, mejor. Eso de pan rayado, ¿no? salen demasiado duros, demasiado apretados, que se queden esponjosos. Y se le va añadiendo. Eh, en mi casa es que se hacía como en el potaje bueno. se hace con rellenos, pues parte de esos rellenos se utilizaban luego para, para los es. panecicos dulces o los rellenos dulces. Y es una masa de, de pan, eh, huevo, eh, se liga, que tenga consistencia y con la ayuda de dos cucharas enceitadas se van friendo, se sacan. Y a, y a diferencia de polverearlos con azúcar y canela, que era como nos los comíamos calientes los nietos, uh -huh. eh, pues luego se hacía un, un caramelo pero en mi casa y mi abuela, que era cocinilla, era una adelantada, hacía el caramelo en verde con agua y azúcar, con aceite y azúcar. Y en ese aceite eh, freía una corteza de naranja seca, una corteza de limón, una rama de canela, hacía el, ca el caramelo, eh, agua, y luego se cocían esos rellenos, que había que cocerlos muy despacio y durante mucho tiempo para que se empaparan y estuvieran blanditos para que luego... y siempre comiesen los y fríos, esos fríos. Sí, sí. Carlos, ¿algo que añadir? No, nada, nada, sí. Qué buenísimos. ¿A que sí? sí? Que ya estamos salivando, ya, que estamos deseando probar esos rellenos dulces. Muchísimas gracias a los dos. Eh, esto, eh, la Asociación Eurotoques está a nivel nacional, pero aquí en Albacete esto es una muestra de lo que tenemos aquí de esta gastronomía. Son cocineros excelentes que siempre los invitamos a los programas especiales que tiene esta casa relacionados con la gastronomía. Gracias a ustedes por estar ahí. Vamos a terminar este especial de Semana Santa desde es Radio Albacete Castilla-La Mancha, deseándoles que disfruten al máximo de estos días. Feliz Semana Santa.